Bueno, buenas tardes. Estamos en familia, por lo que veo. Esto me recuerda, hay una anécdota muy buena de... Y es, no es animarlas a ellas, que es verdad. El señor Einstein, cuando se fue a vivir a Estados Unidos, se ganaba la vida haciendo circuitos y dando conferencias. Y hubo varias ocasiones que dio las conferencias en una cafetería, porque había tan poquísima gente en el sitio que cogía a las personas de ahí. ¿Por qué no nos vamos a ir a frente, sentados alrededor de una mesa y nos tomamos un café y les cuento de qué va? O sea que no es para animarlas a ella, pero hasta los mejores espadas han toreado un poco público. Tenemos un problema, indiscutiblemente, que es lunes, que es 13, dicen que el día malo es el martes 13, pero bueno, en este caso es el lunes, y bueno, pues es puente, el miércoles es San Isidro, y bueno, pues los Idus de marzo, aunque estemos en mayo, pues no nos han acompañado, pero yo lo siento por los que no han venido, porque se van a perder una presentación excepcional. Y ahora vamos ya al grano. Yo me llamo José Antonio Ruiz de la Hermosa. Soy el presentador oficial de esta casa los lunes, nada más, y algún día ocasionalmente. Estoy en varias emisoras de radio, no sé si habéis oído la entrevista que he hecho a Berta hace unos días y que se ha emitido entre el jueves y el viernes y el sábado, son los tres días que se ha emitido en diversas emisoras, una entrevista muy interesante, muy sorprendente. Fijaros, sería sorprendente que yo le iba a dar media hora como mucho, porque yo hago un programa de una hora y entonces pongo dos entrevistas. Y el programa con Berta ha sido de una hora entera. ¿Por qué? Pues porque sobre la marcha me di cuenta que el tema era interesante y que la persona sabía de lo que estaba hablando. No es habitual. Siento deciros, yo llevo 8 años haciendo esto y ya en varias ocasiones he tenido la tentación de coger el autor de un libro y tirarlo por las escaleras de la emisora. O sea, porque, bueno, pues no sabía de lo que estaba hablando. Vamos, que el caso de Pedro Sánchez, no sé si aquí hay algún amigo de Pedro Sánchez, pero el caso de Pedro Sánchez es bastante más habitual de lo que ustedes se pueden pensar. O sea, hay gente que escribe un tema y no tiene ni idea. Y bueno, les estoy robando tiempo a estas dos señoritas de que hablen ellas. Y vamos entonces al libro. Maleducados es el libro que presentamos. Bueno, pues yo creo que es súper interesante. Súper interesante. Berta tuvo el detalle de llevarme un ejemplar hace 15 días cuando yo la entrevisté de cara a los programas de radio. Y bueno, la verdad es que me llamó poderosamente la atención porque digamos que Humberto Pérez Tomé, el editor, no ha estado... No lo veo yo del todo afinado en cuanto a quizá la portada. Podría haber hecho otra portada más llamativa hacia el término maleducados. No es que la portada tampoco sea mala, pero bueno, es lo que tenemos. Y creo que es un libro con las páginas justas, porque hay gente que gusta hacer tochos de 1000 páginas. Lo que se puede decir en 1000 páginas se puede decir en 200. Lo que hay que hacer es saber decirlo. Entonces, cuando a mí me presenta ella el libro, yo le echo un vistazo y veo que está en resumidito, pero bueno, es muy en resumidito, pero luego al final me doy cuenta que es que tiene las páginas que tiene que tener. Y bueno, va siendo hora de que yo me vaya porque hemos tenido un pequeño desastre. El señor que vende los libros aquí está enfermo, el señor que me iba a sustituir se ha puesto malo su madre, el señor que normalmente graba los vídeos se ha tenido también que marchar por no sé qué en su casa. Total, que me tengo que poner ahí a grabar los vídeos. De modo que les dejo a estas dos maravillosas señoras, señoritas, que se pongan en marcha y nos hablen de maleducados. Un aplauso para ellas, por favor.
Muchas gracias, José Antonio, por tu amable presentación y muchas gracias a todos por estar aquí, que lo de alargar el lunes, el peor día de la semana, el día que más nos cuesta a todos alargarlo hasta la cena, casi prácticamente por las horas, es para agradecerlo. También tengo que dar las gracias, aunque bueno, supongo que llegará un poquito más tarde, a Humberto Pérez Tomé, que es el responsable del sello Secotia, de la editorial de Almuzara, porque realmente decidir publicar un libro a alguien que no ha publicado antes ningún libro no deja de ser una apuesta casi personal. Así que yo se lo agradezco seriamente el que haya decidido apostar por publicar este ensayo sobre educación. Y por supuesto le tengo que dar las gracias a María Blanco, aquí a mi vera. Para mí es un honor y un privilegio que ella esté aquí conmigo presentando el libro hoy. Y los que la conocéis sabéis que también es una suerte para vosotros que esté aquí. María es muchas cosas. Además de ser profesora universitaria, de ser escritora, de ser divulgadora, economista, es un montón de cosas y hace un montón de cosas. Pero tiene una virtud que yo la valoro muchísimo y estoy segura que vosotros también, y es la lucidez. La mirada de María sobre cualquier tema del que sabe y del que trata es siempre una mirada lúcida. María nunca simplifica las cosas para hacerlo sencillo y que se entienda. No. María desentraña las cosas complejas para que sean comprensibles, pero no las simplifica. Pero al final en la simplificación muchas veces hay engaño siempre, ¿no? Que nos dejamos fuera muchas cosas importantes. Y el día que yo quedé con María para darle el libro y contarle que había publicado el libro, me hizo mucha gracia porque lo primero que me preguntó fue ¿qué ha pasado? Porque claro, que yo escribo un libro de educación, yo estudié filología inglesa, hice el CAO, hice las prácticas en un instituto y salí de las prácticas de aquel instituto diciendo primero, si lo sé no vengo y no vuelvo además. Y no me he dedicado a la enseñanza durante toda mi vida. Y lo que me ha pasado es más sencillo que todo eso, lo que me ha pasado es que tuve un hijo. Y como toda madre y todo padre, cuando tienes un hijo, pues quieras o no quieras, te conviertes en un educador. Es verdad que luego no todos los educadores, no todos los padres que nos dedicamos a educar a nuestros hijos escribimos libros. Eso lo hice yo porque me di cuenta de una cosa que estoy segura que los que estéis aquí y tenéis hijos os puede haber pasado. Y es que cuando se habla de educación se suele hablar de los niños, los adolescentes, los profesores, se suele hablar hasta de los colegios, los institutos, las universidades, la ley de educación que haya y hasta del ministro de educación. Pero no se suele hablar de los padres como educadores. A los padres se nos suele considerar cuidadores y casi entretenedores de niños. Pero es como que la educación va por otro lado, ¿no? Y ahí va un poco de, es tan importante la mirada lúcida de gente como María, porque la educación no es, ¿no? La educación es en el colegio y los padres que cuidan a los niños, ¿no? Igual que tampoco es cierto eso de, ¿no? El colegio es instrucción y la educación es la familia. No es tan sencillo, el tema de la educación tiene muchas más aristas que todo eso, ¿no? Y una de las cosas que se suele olvidar y que se suele despreciar es el despreciar en el sentido de considerar a los padres, pues eso, cuidadores o entretenedores, pero no educadores. El papel como educador de los padres, bueno, se suele dejar ahí como en un rincón, ¿no? Y esto no es... no es del todo así. Y no es así, pero hoy en día parece que nos empeñamos en ello y tiene un peligro. Y es que si pensamos que los padres somos cuidadores nada más y luego nos encontramos con que hay gente como Gregorio Luri que ha escrito un ensayo diciendo que la escuela no es un parque de atracciones, porque parece ser que también, bueno, pues está por ahí la tendencia de que el colegio los niños también van a estar entretenidos, a relacionarse, a pasárselo bien, como que lo de aprender se va quedando como que sí, bueno, tienen que aprender también. Entonces empezamos ya a ver la necesidad de que tenemos que plantearnos qué es la educación o qué queremos que sea la educación. Y para mí, desde luego, si os ponéis a buscar podéis encontrar definiciones de educación de todos los colores, de todas las ideas, de todas las tendencias, de filósofos, de profesores, de pedagogos, de todo lo que queráis. Pero a mí una de las que más me gusta, la dio Escotado y la dio en una charla, en un YouTube, no la dio en un libro sesudo sobre psicopedagogía, no, no, para nada.
Y lo que Escotado decía es que la educación es la riqueza de un país. Un país, él decía que un país es rico si tiene educación, no si tiene petróleo, no si tiene diamantes, si tiene educación. Y se refería a la educación no como que los niños sean eruditos y sepan filosofía desde primero de la ESO, no, no, no. Él llamaba a educación a que si pueda robar, no robas. Empezaba así, si puedes robar, aunque puedes robar, no robas. A la que utilizas el por favor, el gracias, que es el paso, a eso que solemos despreciar denominándolo mera cortesía. Porque lo que decía Escotado es que el conocimiento es lo que nos lleva al respeto ilimitado por los demás. Y esa es la educación, respetar a los demás. Eso es algo que entronca al final, que entronca muy bien con lo que decía Aristóteles, de que la diferencia entre una mente educada y una mente que no lo está, que no está educada, es que la mente educada puede escuchar una opinión diferente a la suya sin compartirla y sin convencerse de que el otro tiene razón. Y seguro que a todos nos está pasando ahora por la cabeza que hoy en día no es que no seamos capaces de escuchar a uno que piensa diferente, es que nos ofende, que hable. Es que te vas a la universidad y no, no, este señor no puede hablar aquí, ¿pero por qué? Porque es que lo que va a decir, bueno, va a decir lo que piensa. Habrá gente que le interese escucharlo, otros que no, no es obligado ir a una charla. Pero hoy es que no solo no queremos escuchar a quien opina diferente a nosotros, sino que encima nos permitimos ofendernos por eso. Y yo creo que con eso está explicado por qué el libro se titula Maleducados. Porque realmente, si no somos capaces de escuchar a quien piensa diferente, de rebatir su opinión o no rebatirla, nos estamos comportando como maleducados. Y comportarse como maleducados, Escotado nos lo advirtió, comportarnos como maleducados al final nos lleva a la pobreza. Y un país más pobre es un país con menos oportunidades para nuestros hijos y es un país en el que lo van a tener al final mucho más difícil, en el que la vida va a ser mucho más complicada. Ante esta situación, es verdad que a muchos nos podemos preguntar, bueno, ¿qué hacemos, no? Como padres, porque dices tú, sí, yo veo la imagen del escrache que le han hecho, pues el que le hicieron en su día a Rosa Díez, por ejemplo, en televisión, pero bueno, eso se me escapa mucho, ¿no? Y ahí es donde yo veo el papel de los padres como educadores desde que los niños son muy, muy pequeñitos. Seguro que los que tenéis hijos os acordáis de cuando mandabais a vuestros hijos al cole con 3 añitos, con el babi, ahí, chiquitín, con el babi puesto y la mochila. Y en la mochila, y la merienda y la agenda. No había nada más. Bueno, pues imaginaos que en esa agenda, además de ir la merienda y la mochila, van las palabras que ese niño conoce. Hay niños que llevan 500 palabras en esa mochila con 3 añitos, ¿eh? Niños que llevan 1000. La diferencia no es que unos niños sean más listos y otros menos listos, eso es lo de menos. La diferencia es que a unos niños, por ejemplo, se les han leído cuentos desde pequeñitos o no. Esa diferencia, que en ese momento nos parece que tiene poca importancia, tiene una importancia esencial. Y es que con lo que el profesor trabaja en el aula, no es solo con el niño que entra por la puerta y con este que es muy inteligente y este que le cuesta más. No, no. Trabaja también con lo que llevan en la mochila. Trabajan con un niño que está acostumbrado a que le cuenten cuentos, lo lleven a ver cuentacuentos, le lean historias, y con un niño al que nunca se le ha leído ningún cuento. Bueno, pues el niño que tiene un vocabulario más amplio es un niño que va a tener un proceso de aprendizaje mucho mejor. Y luego nos llega el informe PISA y decimos, ¡ay, qué mal están los colegios!, ¿no? Porque, fíjate, han salido fatal en comprensión lectora. Yo, de verdad, cuando veamos las notas de comprensión lectora, los primeros que tenemos que mirar hacia nosotros mismos somos los padres. Porque el hábito de lectura es en casa, no es en el colegio. En el colegio se pueden trabajar muchas cosas, pero el hábito de lectura diario es ese trabajo en casa, cada día. Y de manera sencilla, ¿eh? No hace falta que tener al niño 3 horas todos los días. No, 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 son ratitos, son 10 minutos cada día, 15 como mucho. Esto que puede parecer a veces que, bueno, es un poco peregrino y tal, no, esto es lo más importante y demuestra además, seguro que vosotros os acordáis del día que Íñigo Errejón dijo que la meritocracia son los padres. Íñigo Errejón tenía razón, pero tenía razón no por lo que él lo dijo, él lo dijo porque Amancio Ortega le había dejado la empresa a su hija, su patrimonio se lo deja a su hija. Y entonces tenía
la meritocracia solo pueden ser los padres ricos, ¿no? Los que no le podamos dejar zar a nuestro hijo, pues no podemos ser la meritocracia para nuestros hijos, no es verdad. La meritocracia son los padres siempre, y lo son en la medida en que se preocupan y se ocupan de la educación de sus hijos. Cuanto más nos dedicamos, más nos preocupamos y más nos ocupamos de la educación de nuestros hijos, más preparados van a estar para lo que quiera que les depare el futuro y lo que quiera que ellos quieran hacer con su vida, y más posibilidades van a tener de progresar en la vida, que es al final lo que todos queremos para nuestros hijos. Lo que pasa es que si uno ve cuando se habla de educación, pones la tele, ¿no? Y en el telediario o en tertulias, hay veces que se habla de educación, no es un tema que Dios no interesa a nadie, ¿no? Se suele decir que la educación no interesa, ¿no? Al final sí se habla de educación, pero se suele hablar del informe PISA, de si los colegios tienen que ser bilingües o trilingües, de si hay que digitalizar las aulas o no hay que digitalizarlas, o si hay que digitalizarlas en primaria o en secundaria, que todo eso son debates que a lo mejor están muy bien, pero no son el debate esencial. Si tú te dedicas a pensar que el niño habla tres idiomas cuando el niño tiene una pésima comprensión lectora, estás construyendo un edificio que puede ser estupendo, oye, con tres idiomas, con clase de tecnología, puede ser un edificio estupendo, pero el cimiento es arena y eso se va a caer, eso antes o después se va a caer. Hay que procurar empezar siempre por lo básico, por lo esencial, por tener una buena base, unas buenas herramientas, y la manera en la que los padres podemos hacer que el proceso de aprendizaje de nuestros hijos sea mejor es empezando en casa desde pequeñitos y con la lectura. Con esto se lo soy muy pesada, soy una plasta, pero soy una plena convencida de que ahí está la clave de muchas cosas, y no solo la lectura, sino la lectura y todo lo que tiene que ver con mantener despierta la curiosidad que es innata en los niños. Todos los sabemos, lo que hemos tenido niños pequeñitos, todos sabemos que son curiosos por naturaleza. Salen gateando de donde sea, a agarrar lo que ven, a llevarse a la boca lo que ven, pero son curiosos por naturaleza. Pero esa curiosidad, si no la alimentamos, se puede dormir, que es lo que está pasando hoy en día muchas veces. Esa curiosidad se duerme. Cuando esa curiosidad se duerme, no surge nunca el interés por aprender. Porque el interés por aprender nace de la curiosidad, es decir, ¿esto cómo funciona? El querer saber cómo funciona. Destripo el coche porque quiero saber cómo funciona el coche. Esa curiosidad es la que te lleva al aprendizaje. Entonces, todo lo que hagamos los padres para mantener a nuestros hijos curiosos y para que tengan una buena comprensión lectora, para que el ir a aprender cualquier cosa, tres hojas, de nuevo, dolor de cabeza, ya no me gusta esto. No. Que no sea un problema, que son tres hojas, no, da igual, me interesa, me lo leo. Si hacemos eso, estamos facilitando su proceso de aprendizaje y estamos realmente rompiendo muchas barreras, o por lo menos evitando el ponerles techos que no tienen por qué tener. No me quiero enrollar mucho más, lo único, hablar de un tema que a mí sí me parece muy importante. Creo que hay muchos debates que son menores sobre educación y que ocupan mucho espacio, pero luego creo que también hay debates, yo les he llamado los falsos debates de educación. No voy a enrollarme aquí y hablaros de todos ellos, pero sí de uno que a mí me parece muy preocupante, y es el tema famoso de las pantallas. ¿Digitalizamos colegios? ¿No los digitalizamos? ¿Prohibimos los móviles? ¿No prohibimos los móviles? ¿Al niño le damos el tablet? ¿Le quitamos el tablet? ¿Juega videojuegos? ¿No juega videojuegos? Y te encuentras con quienes están con otra manera de simplificar las cosas de una manera errónea. Los que hay que prohibir la tecnología, borrar la tecnología de la vida de los niños, o los que te dicen que hay que educar ciudadanos digitales. Yo cuando oigo eso se me ponen los pelos de punta. Pero se me ponen los pelos de punta porque no entiendo esto de educar un ciudadano digital. Yo en eso pienso en la película de Spielberg, ¿sabes? Estos que van con las gafas, ¿un ciudadano digital qué es? Pero igual que hay que educar ciudadanos ecologistas, feministas, yo no tengo ningún problema ni con el feminismo, ni con el ecologismo, ni con la tecnología, pero yo no educo ciudadanos ecologistas, feministas, no, yo educo ciudadanos libres, libres incluso a equivocarse. Yo lo que tengo que darle a los niños son herramientas para que luego ellos se muevan en la vida con libertad y con seguridad.
y pudiendo acceder al conocimiento al que quieran acceder. Afortunadamente vivimos en una época en la que el conocimiento es accesible para todos. Ya no solo es en las bibliotecas, o sea, es que es Google, es que es todo, el conocimiento está ahí. Lo que tenemos es que darle esas herramientas para que sea para ellos accesible y que puedan vivir plenamente. No, decía David Cerdán en una columna suya en La Iberia, publicada hace muy poquitos días, decía que él les preguntaba a sus alumnos de tercero de carrera que qué habían hecho durante esos 3 años que no fuera estrictamente el temario y los exámenes, ¿no? ¿Qué conferencias habían ido o qué curso habían hecho? ¿Qué tipo de conocimiento habían buscado? La respuesta de 8 de cada 10 es 0. Nada en absoluto. Me limito a lo que me exigen en la facultad. Y David Cerdán les decía, muy bien, sois esclavos. Aquí os limitáis a aprender lo que os enseñen. Cuando empecéis a trabajar, os vais a limitar a hacer lo que os pidan que tenéis que hacer. Eso es ser un esclavo, aunque no tengas una cadena puesta y no tengas la sensación de tener billetes. Pero ser libre es tener autonomía y tener iniciativa. Y para tener eso, tienes que haber realizado un proceso de aprendizaje realmente bueno. Y que ese proceso de aprendizaje bueno se desarrolle, y eso es lo que me gustaría que quedara de este libro, no depende del Ministerio de Educación, no depende de la Ley de Educación. Si dependiera de eso, si dependiera de los políticos, ya nos podríamos dedicar a otra cosa. Al menos en mi opinión. No depende de ni siquiera, y fijaos que lo importante es que son los buenos profesores, ¿eh? Pero los buenos profesores, al final, como los malos, pasan. Los profesores están 1 año, 2 años con los niños, ¿no? Nosotros estamos, los padres estamos siempre, desde que son pequeñitos hasta que se van a la universidad, estamos siempre con ellos. Los facilitadores de ese proceso de aprendizaje tenemos que ser los padres, y podemos ser los padres, saltándonos a la torera todos los problemas que nos quieren poner por en medio, con una actitud muy sencilla, recordando siempre que nuestra responsabilidad es la educación de nuestros hijos, no es otra. No somos sus cuidadores, que también. No estamos dedicados a entretenerlos, que también. Somos por encima de todo sus educadores. Y a partir de ahí, las posibilidades que ellos pueden disfrutar son mucho mayores. Dicho esto, yo sé que decirle a los padres, el niño tiene que leer, tienes que llevarlo a museos, tienes que llevarlo a exposiciones interesantes. Me van a decir, mucha gente dirá, oye, que se puede vivir sin leer, sí. ¿Se puede vivir sin pisar un museo? Sí. Sin ir a un concierto, sin ir a una obra de teatro, sin hacer ningún plan cultural, se puede, sí, se puede. Hay gente que lo hace siempre. No pasa nada. Pero lo que hay que pensar es que eso tiene consecuencias. Entonces, lo que tenemos que pensar es si estamos dispuestos a asumir las consecuencias de vivir, como diría David Cerdán, como esclavos, siguiendo solamente el caminito que nos pasa. Y yo estoy segura que si nos paramos bien a pensarlo y a ver por un agujerito lo que nos espera si hacemos eso, tenemos la gran mayoría que no queremos eso, que queremos ser libres. Y para eso necesitamos un proceso de aprendizaje realmente bueno. Y yo con esto le voy a dejar a María lanzada una pregunta, pero ella responderá como y cuando quiera, dirá lo que le parezca. Y es que yo tengo un hijo de 16 años, entonces tengo muy fresco y muy a mano lo que está pasando en los colegios hoy en día, ¿no? Desde infantil, primaria, secundaria. Y lo que me pregunto es, con lo que yo estoy viendo ahí, ¿qué está llegando a la universidad? María, profesora universitaria, eso nos lo podrá decir. ¿Qué está llegando a la universidad? En esa mochila de los niños de 3 años, que con 3 añitos va la agenda, la merienda y las palabras, que llega, cuando van a la universidad y la mochila ya es imaginaria, ¿qué hay ahí? Habrá algunas palabras más, pero debería haber algo más. Y no sé si hay todo lo que debería haber. María. Pues muchas gracias. Lo primero que tengo que decir es que al principio de tu presentación de repente he pensado, voy a volver a presentar mi libro. Está hablando más de mí que de ella misma, ¿no? Quiero darle las gracias a Berta por haber pensado en mí para presentar su primer libro. A mí me hace una ilusión
especial porque leo a Berta desde hace muchos años, gracias a algunas personas que están aquí presentes, y siempre he pensado que tenía que escribir un libro, aunque no me esperaba que fuera sobre esto. Y por eso te pregunté, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque pensé que iba a ser un libro de viajes, iba a ser una novela, podía ser cualquier cosa, pero nunca pensé que iba a ser este libro. Y sin embargo tenía pistas para poder imaginar que tal vez ibas a escribir un libro sobre esto, porque hemos hablado muchas veces de la educación de los hijos, de su hijo, de mis hijos, de lo difícil que están las cosas, de los hijos de los demás, de cómo está la juventud, etc., ¿no? Voy a contestarte la pregunta, que te voy a decepcionar, claro, y luego voy a hablar de tu libro, que estamos aquí para hablar de su libro. ¿Qué recibo en la universidad? Pues exactamente como si tu hijo le pones un año más, tal cual, lo mismo. Eso es lo que recibo. Recibo jóvenes que no saben muy bien qué hacen ahí. Una gran parte están ahí porque tienen una imagen. Yo estoy en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y entonces tienen una idea de lo que son las empresas que no tienen nada que ver con las empresas, y cuando te encuentras con antiguos alumnos dicen, nada que ver, ya me lo dijiste, no tiene nada que ver. Claro, yo soy de esas que reformaría el sistema educativo desde el principio, ¿no? Por lo menos le dejaría a Berta que reformara la enseñanza primaria y secundaria, y yo me ocuparía de las universidades, y en concreto de mi facultad, de las otras no sé tanto, no me atrevo, ¿no? Me encuentro una generación que a mí no me parece que los jóvenes sean peores, no me parece que si nos invaden los extraterrestres estamos en peligro porque los jóvenes no saben qué hacer, no es verdad. Son igual de buenos que los jóvenes de toda la vida y salen adelante. El problema es que, y aprovecho para decir cuál es el subtítulo, sino la entradilla, convierte la educación en tu mejor aliada frente a la incertidumbre. No se les deja tener incertidumbre. No hay incertidumbre. No pierden el tiempo. Están en hípica, en natación, inglés, francés, sueco, chino, haciendo no sé qué, tal. Se les guía, su ocio es pautado por los padres, no. A veces ni siquiera por los padres del niño, sino por los otros padres, por los padres del colegio, por lo que la moda dice, por lo que es que ahora es cool, por muchísimas cosas. Entonces, no les dejamos que se enfrenten a problemas, no les dejamos que tengan incertidumbre, que no sepan qué va a pasar, y es a lo que les acostumbramos. En tercero ya han aprendido, pero cuando llegan en primero y segundo, al examen es como, ¿me puede decir exactamente qué tengo que estudiar del libro? ¿Qué significa memorizar? Entonces, no te lo puedo decir exactamente porque las preguntas son de razonar. Y entonces, hoy es un en toda la clase. Como diciendo, nos ha tocado la peor. Nos ha tocado la de razonar. Dios mío, qué horror, ¿no? Pero no porque no tengan capacidad de razonar, sino porque se la hemos extirpado desde niños. Y lo que tú decías, ¿cómo se incentiva a un niño para que sea curioso? Pues no es dándole todas las respuestas, No es dándole todas las respuestas. Es diciéndole, no lo sé. Pues no tengo claro por qué. ¿Por qué puede ser? ¿Quieres que lo busquemos? Lo investigamos, lo vamos a tal. Y acostumbrarle a la aventura del descubrimiento, ¿no? Que al final, por eso la lectura es tan, tan buena. Tiene la respuesta. Ahora vamos a poner el libro. Pues a mí me ha encantado el libro. Me ha gustado muchísimo porque me ratifica. Eso siempre, el sesgo de autoconfirmación siempre funciona. Me ratifica en algo que siempre he pensado y que además lo digo a mis alumnos y que lo repito permanentemente. La acción humana depende de las expectativas y de los incentivos. Y en el caso de la educación también. También depende de los incentivos. Mi ejemplo de educación es bastante, lo voy a decir en moderno, es no normativo. Mi ejemplo de educación es el padre de Dexter. No sé si os acordáis de la serie, de un asesino en serie, que era Dexter. Un asesino, sino toda la gente lo hacía de cualquier manera, no mataba a cualquier persona. Su padre era padre adoptivo. No os voy a descubrir mucho por si alguien no lo ha visto o la quiere ver, ¿no? Pero el caso es que su padre era padre adoptivo y se da cuenta de que, bueno, el niño había tenido una infancia muy terrible hasta los 3 años, que es cuando le acoge y le adopta,
y había visto cómo habían matado salvajemente a su madre. Bueno, o sea, una cosa, le rescató de un charco de sangre. O sea, no digo más, ya así de terrible, ¿no? Entonces el padre se dio cuenta de que su hijo tenía una ira incontenible y pensó, vamos a canalizarlo. Entonces le enseñó a matar solo a los malos. Y Dexter era un asesino en serie que mataba a la gente de peor calaña del mundo. Eso es un padre. Un padre es el que te acepta como eres. Lo digo en serio. O sea, esa es la educación. La educación consiste en aceptar a tu hijo como sea, con sus traumas, con sus miedos, con todo lo que conlleva, no intentar cambiarlo, no intentar sacar de dentro su esencia, lo que verdaderamente es, sino enseñarle a canalizar para que sea una persona de bien. Era un asesino, no sé, pero dentro de lo que cabe, una persona de bien y una persona feliz. La segunda temporada de Este Cielo un Hijo, no os quiero contar la que se monta, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa visión de facilitador, ¿no?, que lo has dicho muy bien, que tengo yo respecto a los padres, claro, son los que te ponen los incentivos. Pero los incentivos hay de dos tipos, los buenos y los malos, así de sencillo, ¿no? Entonces, claro, te pueden poner incentivos positivos o incentivos perversos, ¿no? En la página 77 tienes una risa, que es cuando está el niño que monta a caballo, hace natación, luego vela, luego al fútbol, luego tal, todo pautado por los padres le dirigen y le dicen qué tiene que hacer, y si no, no tiene aceptación social, y entonces te meten en la cabeza un montón de presión respecto a muchas cosas, y por eso cuando yo les recibo con 17, 18 años, no saben quiénes son, no saben exactamente qué quieren hacer, no se han aburrido jamás, se aburren en clase, claro, entonces no saben qué hacer con todo ello, ¿no? Me ha gustado mucho que dejas muy claro que el esfuerzo no se remunera. No se remunera, se remunera la desidia en general en nuestra sociedad, ¿no? Se remunera el, bueno, pues ya lo haré, tal. No es porque los niños sean vagos, somos vagos nosotros. O sea, estoy totalmente de acuerdo con ese espejo que lo que les intentamos, lo que miramos mal a nuestros hijos y tal, pasa también con los alumnos, ¿eh? Lo que criticamos a nuestros alumnos, luego es que lo hacemos los profesores. La ley del mínimo esfuerzo. En historia económica hacemos exámenes de 20 preguntas de test en historia. ¿Qué mejor asignatura para escribir? Test. A ver si adivináis por qué. Se corrige solito. El test se corrige solo. Entonces, pues es la ley del mínimo esfuerzo. ¿Cómo podemos pedir que nuestros alumnos lean? O que miren algo que no les hemos dicho que tienen que mirar. Entonces, me interesa ese punto de vista que subrayas a lo largo de todo el libro, y tienes un párrafo dedicado al voluntarismo, un capítulo dedicado al voluntarismo. Y me llama mucho la atención la diferencia que haces entre voluntad y voluntarismo, ¿no? Esta división o esta diferencia entre ser lo que puedes ser y ser lo que quieres ser, ¿no? Y esta idea, esta especie de moda de que todos ganan, nadie pierde, no hay orden, no hay escalafón, no hay mérito, porque a ver si se van a traumar, como si los niños no fueran competitivos, ¿sabes? Porque como si no hubieran nacido con, que es lo de ven en una pala y te la van a quitar porque quieren tenerla de ellos, si nacen ya con ese sentido de competición. Y me he molestado en buscar en el diccionario qué quiere decir empoderado. Es una palabra que yo, pues por otros libros que he escrito, otras cosas, pero el empoderamiento es una palabra que me parece espantosa, queda muy bien en inglés, empowerment. Y es como Superman, power. Entonces, he buscado qué significa. Y me ha llamado mucho la atención cómo se distorsiona, porque tiene su punto positivo, es decir, una de las acepciones es dar autoridad, influencia o conocimiento a otra persona para hacer algo. Entonces me he planteado algo que yo creo que está muy implícito en el libro, y es si la educación es algo que se le da al niño, que es el sujeto pasivo, y nosotros somos el sujeto activo, o si en la educación el niño es el sujeto activo. Porque
El empoderamiento es algo que yo te doy el conocimiento, te autorizo, te doy el permiso, te doy la influencia, la autoridad, te confiero una autoridad, ¿no? Yo no veo así la educación, sé que tú tampoco. No es que tú, activo, hagas algo que al niño le enciende como si fuera un árbol de Navidad y ya brilla. No, no es eso. Tú tienes que poner incentivos, tienes que poner límites, tienes que ser referente, tienes que ponerle delante referentes. No todos los padres son como Berta, ¿no? O sea, no todos los padres son perfectos. Yo soy muy imperfecta. Pero tienes que darte cuenta de tus limitaciones y poner al alcance de tus hijos esos referentes que tú crees que les van a nutrir para que sean quien verdaderamente son, ¿no? Claro, en este caso, el padre de Dexter era policía. No, no, yo digo, me llamo. Es decir, se trata de que, y es lo que hace el padre de Dexter, pone, le da la influencia, le pone los límites y le guía o le facilita para que sea un sujeto activo en su vida. Para que sea un sujeto activo en su vida. Un sujeto activo que puede ser activo, de nuevo, las acciones pueden ser de dos tipos, buenas y malas. Entonces, se trata de activar en él su capacidad para hacer cosas que estén bien, para que no caiga en la mala educación. Si pensamos que es la mala educación, pues claro, el libro se llama Maleducados, yo pensaba, he leído el libro, claro, pero pensaba, alguien que pase por la librería y vea el libro Maleducados, pensará, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir maleducados? ¿Quiere decir que tira papeles al suelo? ¿Quiere decir que no hace su cama? ¿O que guarda su ropa debajo de la cama? O cosas así. Y yo entiendo que hay varios tipos, seguro que hay más, ¿no? Pero yo quiero destacar tres tipos de mala educación. Está la mala educación por inmadurez, que da perdonada. ¿Por qué? Porque se cura con el tiempo. Se cura con la madurez. No solamente el admito en niños, jovenzuelos, que no saben. O sea, se lo acepto a los educandos, ¿no? Porque pues a lo mejor es por rebeldía, o porque necesitan identificarse, porque están ahí en ese cóctel de, yo qué sé, de hormonas, y entonces pues no saben muy bien. Pues se les enseña, ¿no? Luego está, por ejemplo, la desconsideración estructural, que es lo que lo he definido con esa palabra, desconsideración estructural, que es los adultos mal educados, que ahí, vamos, que es que nos quejamos de los jóvenes y de los niños, pero los adultos mal educados, montate en un tren, a ver qué te pasa. Y yo creo que tiene que ver con este egocentrismo social que tenemos, que no es lo mismo que el individualismo, ¿no? Esto que nos miramos a nosotros y estamos súper ofendidos y estamos nosotros todo el tiempo, conmigo y en el tren me quito los zapatos porque yo me tengo que sentir cómodo aunque esté molestando al de al lado. La educación es no molestar, básicamente, al de al lado, ¿no? También hay mala educación en algunas acciones políticas, en protestas, los scratches, gritos, te molestan, siempre pienso, si hay enfermos por la calle, o sea, si hay enfermos en las casas, cuando pasan las manifestaciones y tal, deben estar pasándolo fatal, ¿no? A mí me pilló una huelga de taxis cuando mi padre estaba en el hospital y no empaticé mucho con los taxistas, aunque entiendo que tenían su cosa también. Pero claro, esta acción política que muestra o que rezuma mala educación, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? ¿En qué lugares es aceptable o no es aceptable, ¿no? Y entonces esa reflexión a mí me ha llevado a preguntarme ¿por qué es mala la mala educación? O sea, ¿por qué es mala la mala educación? ¿O por qué es buena la buena educación? ¿Por qué deberíamos ser bien educados y estar bien educados? ¿Por qué deberíamos, por qué es tan bueno que nuestros hijos estén bien educados? Y bueno, pues porque es el caldo de cultivo, es la mecha que enciende la cordialidad y la convivencia. Colabora a mantener una actitud, quizás, ¿qué es actitud? La actitud es la capacidad, la habilidad que tiene cada uno de mantener una emoción. Y no es algo, o sea, tu emoción dura
como 20 segundos. Entre 20 y 120, me dicen los expertos. Cuando pasa la emoción, tú puedes hacer cosas con esa emoción. La puedes mantener. Puedes mantener pues, la empatía que sientes hasta esta persona, hacia esta persona, se te puede pasar, pero tú puedes mantenerla. Y esta actitud genera una disposición hacia los demás, que lo que hace es fomentar la convivencia, fomenta el civismo, fomenta la armonía social. Y sin eso, es decir, dale la vuelta. Si somos mal educados, si mantenemos esa actitud de desconfianza y de hostilidad hacia el que tenemos al lado, porque no tenemos la habilidad de mantener esa actitud de cordialidad y de civismo hacia los demás, bueno, pues, ¿qué hace? ¿De qué es capaz una persona cuando está aterrada y tiene miedo? De todo, se te olvida los principios más esenciales. Bueno, no se te olvida, o sea, hay personas entrenadas para que no se les olvide, pues de eso se trata, ¿no? Pero yo muchas veces me encuentro con personas que caen en la mala educación porque están educadas en el miedo al otro. Sacabas el ejemplo de la intolerancia a las personas que piensan diferente a ti. Es miedo a que tu idea sea peor, a que vengan y te impongan, a que tal, no sé qué. No, tienes que tener confianza en ti, tienes que tener claros tus valores, reforzarlos y actuar con cordialidad diciendo, a ver, te voy a escuchar y te voy a rebatir y voy a compartir contigo y vamos a hablar, ¿no? Me ha gustado mucho que cites a David Cerdá y que cites a Escotado. Y me quedaría con un montón de apartados, aparte de los que he mencionado, me ha encantado la cita de Ray Bradbury de Fahrenheit 451, más deportes para todos, espíritu de grupo, diversión y no hay necesidad de pensar. No hay necesidad de pensar, sobre todo porque una vez me acuerdo de un eslogan que decía, y ¿qué hace? La gente que no escribe, ¿qué hace con lo que piensa? ¿No? Hay dos frases que me gustaría destacar porque creo que son una puerta de esperanza que están aquí en el libro y que explican todo lo que apoya la lectura y no solo la lectura, sino visitar museos, hacer actividades, cultivar la curiosidad, etc. Una es, dice Berta, el mediocre siempre se rodea de mediocres o de personas más mediocres que él y el excelente busca rodearse de los que son mejores que él. Y eso es verdad, ¿no? Tener la excelencia como un punto de fuga hacia el que, como en la pintura, ¿no? Tener ese punto de fuga hacia el que dirigir todas tus acciones sabiendo que no vas a ser excelente porque somos mediocres. Pero bueno, tú imagina que tal vez pudieras ser excelente, encamínate hacia allí, rodéate de personas que sean mejores que tú, que te inspiren, que te alimenten y que tengan esta actitud educada hacia los demás, ¿no? Y finalmente, claro, después de todo esto yo me preguntaba, bueno, entonces ¿qué hacemos? Ya no hay que ver, ¿qué hacemos ahora? Sí, lo estamos haciendo mal, el sistema va en contra de ti, Dios mío, viene el apocalipsis. Entonces dice Berta, no hace falta ser un héroe para romper el círculo vicioso de la mala educación. Probablemente romper ese círculo vicioso pasa por aprender nosotros los primeros a vivir con incertidumbre, a enseñar a nuestros hijos a tener incertidumbre, porque al final los padres hiperprotectores lo que hacemos, en primera persona, lo que hacemos es intentar controlar por el miedo que nos da qué va a pasar, el entorno, el no sé qué, no sé cuántos, salen adelante. Eso sí, darles esta base de querer ser mejores, de rodearse de los mejores y si no tienes un entorno adecuado, los libros. Los libros, el cine, las figuras históricas son quienes te pueden ayudar. Y sobre todo leer este libro, que es el libro de Berta, que me ha gustado tanto poder comentarlo. Gracias. Os dije al principio que era una suerte para vosotros que estuviera aquí. Ahora ya los que no la conocíais ya lo sabéis que es así. Yo no quiero enrollarme mucho más, lo único, daros un poco la oportunidad a vosotros
Por mi parte, por supuesto, y aprovechando que está María aquí, pues, si queréis comentar algo, preguntar algo, hablar de alguna pregunta que os preocupe en particular. Ana, ¿qué ibas a decir? Pues mira, ya como la respuesta así, yo tengo una sobrina, que la quiero mucho más, muchísimo, que acaba de cumplir 11 años, leía como una loca, y ahora me dice el otro día, hay días que ahora leo menos. Y digo, ay, no sé yo, vamos a tener que hablar tú y yo, ¿eh? Y me dejó un poco descolocada, porque era como, ella lee, es maravillosa, y ahora sigue siendo maravillosa, pero lee un poco menos. Y a ver si se le van a quitar las ganas. Y me tiran un poco ahí el ronflón. No es verdad, él lo sabe. Y digo, es que, ¿qué hago con esa niña? Que además me quiere, entonces puede ser ahí, sí, porque si le cayera mal, qué día más pesada tengo. Tal, pues a lo mejor, pues me tiene a mí eso un poco y no sé muy bien qué hacer. Fíjate, lo. A mí me pasa. Por preguntarme. A mí me pasa un poco igual, pero yo creo que. A ver, creo que lo esencial por parte de los padres o de los tíos, padrinos y demás, tenemos que conseguir que los chavales tengan un buen hábito de lectura. Y eso pasa por leer a diario. Para buscar ese hábito, ya sabemos que lo mejor es buscar el momento. El que tiene la costumbre de irse a la cama con un libro, ese hábito de lectura ya es muy difícil perderlo. Ahora bien, ni en todas las épocas de tu vida lees al mismo ritmo, ni lees siempre igual, no. Siempre tienes épocas y normalmente cuando empiezas la adolescencia empiezas a salir, pues es normal que el hábito de lectura pues, empiece a bailar un poquito. Pero yo creo que los padres tenemos que ser un poco como la policía, no de lo que leen, que eso, muchas veces oye esa gente que está preocupadísima de ver si lee la Ilíada, la Odisea, y yo déjale en paz, que lea lo que quiera, pero tenemos que ser un poco la policía del hábito, de decir, ¿qué tal va ese libro? ¿No te está gustando? Espérate que te recomiendo otro, que te apetece leer. Oye, que en invierno resulta que por la noche se va a la cama con un libro, ningún problema, pero en verano se acuesta más tarde y tal, y tú ves que lo de llevarse el libro a la cama, no. Oye, pues vamos a tener que buscar en qué momento del día te viene bien. ¿Después del desayuno? Pues después del desayuno lees 15, 20 minutos, no hace falta más. Tenemos que ser un poquito la policía de ese hábito, pero sin convertirnos tampoco en el domador de leones, porque no es así. Y porque lo bueno es mantener el hábito de lectura a lo largo de la vida. No hace falta que se lea en una biblioteca con 15 años, sino simplemente que tengan cierto hábito y cierta costumbre de leer. Porque si no nos encontramos con los títulos. Habrá pasado cuando te encuentras a padres que te dicen, no, a mi hijo no le gusta nada la historia. No, no es que no le guste la historia. Es que coge el libro de historia de párrafos así enteros o una página en la siguiente y le duele la cabeza antes de empezar, porque no tiene ningún hábito de lectura. Entonces, realmente lo importante es crear y cuidar ese hábito. Luego, que lean mucho, lean poco, o lo que lean, pues chicos, ya cada uno, cada niño es un mundo. Yo voy a hacer aquí un Alcohólicos Anónimos. Yo no he leído hasta que empecé la carrera. Nada de eso. ¿Por qué? Pues porque era la rebelde de casa y mis padres y mis hermanos leían muchísimo. Y yo era como, yo, música, punk. ¿Qué había que...? Porque si llega a ser clásica, mi padre habría estado encantado con una sonrisa de aquí a aquí. Entonces yo, punk, que le parecía horrible, contracultura, no sé qué, no sé cuántos. Y he leído cuando una chica al ver. He leído dos veces lo que podía haber leído durante toda mi adolescencia y toda mi vida. O sea, he leído como un animal, he leído y sigo leyendo muchísimo, no paro de leer, no podría pasar sin leer y sin escribir. Para mí es todo uno. Entonces, fíjate, a mis dos hijos he intentado imprimirles este hábito de lectura. Ellos han hecho lo que les ha dado la real gana. Tengo un hijo músico que lee lo que necesita leer, pero es más visual. Entonces, a él le gustan los cómics. Ojo con los cómics. Ojo. Que no son. A ver, yo amaba Trece Rue del Percebe y Mafalda y Clemón. Pero ellos son mucho más sofisticados. O sea, sus cómics son mucho más sofisticados. Hay cómics históricos, o sea, hay cómics muy, muy de culto, etc. Y por supuesto, él maneja otro lenguaje, que es el lenguaje de la música. Pero ellos van a museos, van a ópera, es decir, mantienen esa curiosidad que decía Berta, ¿no?
Y mi hija, pues de repente un día, se puso a leer. ¿Por qué? Porque le dio, porque lo necesitó. Entonces empezó, por supuesto, en su carrera ha leído mucho porque es psicóloga, entonces pues no ha tenido más remedio que leer para su carrera. Pero lee otras cosas porque tiene inquietud. Es decir, yo creo que el paso anterior a la lectura, y me corrige si me equivoco, es crear esa semilla de curiosidad. Que sea una niña muy preguntona, que pregunte, que tú le digas, o que tú le preguntes, oye, ¿cómo se hará esto? Y ¿dónde? Yo le preguntaba esto a mis hijos, tenía una hormiga y yo les preguntaba, ¿dónde vive la hormiga? Y entonces era como, no sé, vamos a ver. Sí, una madre psicótica, por eso luego pienso esas cosas de Dexter. Pero es eso, o sea, es, siembra la curiosidad y confía. Porque ya tiene ese, ya tiene el gusanillo, ya sabe que hay un mundo maravilloso en los libros. Claro, le llama la atención probablemente porque empezará a comentar con sus amigas y sus amigas ven TikTok y YouTube, claro, y tal. Claro. Eso pasará y formará parte de su complicidad y de su lenguaje. Obvio. Como para mí era, yo qué sé, el que me gustaba tal cantante que llevaba una cresta en el pelo. Y aquello pasó. O no pasó, o sigue estando aquí en mi Spotify. Pero no es con lo que me identifico. Me identifico con otras cosas. Puede ser parte de la música que escucho, por mi adolescencia, porque recuerdo. Otros recuerdan los brincos, yo recuerdo el Frank. Entonces, yo no me preocuparía tanto por tu sobrina. Me preocuparía por comprobar si sigue siendo así de curiosa. Sí, es, vamos, eso yo creo que sí. Menuda es. Y un detalle ahora que dice María de lo de los cómics, que es un error muy habitual y un error terrible, esto de, no, ya eres muy mayor, los cómics ya, ahora tienes que pasar a leer otras cosas. Jamás se le quita de las manos a un niño lo que está leyendo. Me da igual que sea un cómic, que sea lo que sea. Un niño que está disfrutando de una lectura, sea lo que sea, no se le quita. Puedes intentar motivarlo, intentar despertar su curiosidad hacia otras cosas, lo que tú quieras, pero no le puedes quitar. Yo conozco un caso de unos niños a los que les quitaron los cómics, dejaron de leer. Dejaron de leer, no volvieron a leer. O sea, eso es un error terrible. ¿Le quitaron los cómics y dejaron de abrazarles? No, solo les quitaron los cómics. Pero, o sea, podía haber sido peor siempre. Podría haber sido mucho peor. Pero el hábito de lectura se fue con los cómics. Y despertar la curiosidad, ¿creéis que es solo una cuestión o es solo una responsabilidad de los padres o también debería ser parte del sistema educativo? Es una pregunta retórica, ¿no? Contesta. A ver, la curiosidad, como decía María antes, la curiosidad es la base de todo aprendizaje. Tú llegas a tener interés por aprender porque tienes curiosidad. Como decía antes, el niño que destripa el coche, porque quiere saber cómo funciona el coche. Entonces la curiosidad va siempre antes. Y la curiosidad, yo lo que veo que hoy en día la curiosidad se duerme. Se duerme en casa, se duerme en el colegio, la curiosidad se duerme. Ahora, sí, yo sí creo que es en gran medida responsabilidad de los padres, porque no me quiero imaginar estar en una aula con 25 niños que llegan con la curiosidad dormida. ¿Y cómo ese profesor despierta la curiosidad en 25 niños a la vez? Eso es la universidad. Imagínate, y los vamos a llevar a la universidad dormidos totalmente. Quedan dormidos, ya no. Por eso te digo. 25 niños con 25 curiosidades diferentes. Claro. Pero si son curiosidades despiertas, todavía. Pero que cada uno tiene sus intereses, y como decía antes, hay que buscar qué es lo que le interesa para una buena lectura o para un buen aprendizaje, y al final cada uno tiene sus intereses y desde casa se puede acceder mucho mejor. En el colegio, por supuesto, hay que remar en el mismo barco, pero son 25 niños con 25 intereses completamente diferentes. Claro, y los padres los vemos mucho más cerca, y con el hábito de lectura mucho está en eso. Muchas veces los niños dejan de leer porque les aburre lo que están leyendo. Y ahí hay un trabajo que hacer, el decir, oye, a este niño qué le gusta. O sea, de sentarte con el niño, ¿de qué te apetece leer? ¿Te apetece leer de aventuras, de barcos, de piratas, de magos? ¿Qué te apetece? Y ese trabajo hay que hacerlo, porque es la única manera de que realmente siga un poquito enganchados a ello. A mí me gustaría contestarte al tema de la curiosidad, porque por circunstancias que ahora no vienen al caso,
De lo que estoy leyendo más ahora es sobre la incertidumbre, precisamente. Y resulta que hay personas orientadas hacia la incertidumbre y personas orientadas hacia la certidumbre. Las personas orientadas a la incertidumbre son las que buscan la pregunta, las que tienen siempre un interrogante en la cabeza, las que son capaces de aceptar el no sé, el hay algo que investigar, hay una puerta detrás de la cual hay algo que no sé qué es, qué interesante voy a cruzar. Las personas orientadas a la certidumbre dicen, hay una puerta cerrada, punto, quedémonos aquí, ¿no? Y entonces mantienen el statu quo, prefieren las cosas más controladitas, son los de los Excel, ¿sabes? Bueno, pues yo creo que a los niños se les puede orientar desde pequeños a que no tengan miedo de la pregunta, que no tengan miedo de esa puerta, que no, y eso no se puede hacer si en casa ven un ejemplo de hipercontrol. O sea, si ven muchísimo control en casa, es normal que tengan miedo de casi todo, porque inconscientemente han absorbido ese sistema, ¿no? No estoy diciendo que esto sea la fiesta de la fuma, no, pero las familias muy hipercontroladoras y las personas que están en un sistema muy hipercontrolador caen en eso, ¿no? Yo tuve la suerte de que mi padre era como yo, ¿de dónde vive la hormiguita, no? O sea, mira la estrella, ¿qué tal? Y despertaba esa curiosidad. Es algo que se hace. ¿Debería hacerse en casa solamente? No. El sistema educativo debería estar enfocado en eso. Debería estar enfocado en la pregunta y no en la respuesta. Y hay sistemas educativos que están enfocados en la pregunta y no en la respuesta. Y conozco en una, solo, pero al menos una, universidad donde tienen un grado que se llama Lane y que pues llegan 20 chavales de 18 años. Llegan 20 chavales, esto es real, me parece un chiste, pero llegan 20 chavales de 18 años y les dicen, bueno, vosotros 20 sois una company, porque es muy cool. Entonces sois una company y vais a ir con los de segundo curso a hacer una actividad al bosque, a la Sierra de Madrid. Hacen la actividad, necesitáis una camiseta blanca y un bocadillo y agua. Y cuando vuelven, les dicen, bueno, esa actividad ha sido financiada por los de segundo, a los que les debéis 1.500 euros. Tenéis 15 días para conseguirlos. Se acabó. Y tienen que hacer cosas, ¿no? Uno se puso a hacer galletas, luego decidió comprarlas en Costco, porque la madre le dijo, cómpralas hechas y las vende más caras, ¿no? Entonces, eso es la primera semana. Y luego es, vale, ¿cuál va a ser tu producto? ¿Cómo vas a cotizar fuera? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Qué son los costes? La legislación, etcétera, etcétera. Y se quedan cuatro años creando una startup que cotiza en el mercado. Y lo hacen learning by doing, que dicen, no, eso no, pero necesitan mucho conocimiento, lo van adquiriendo. O sea, estos chavales, imagínate, ¿a quién recurrieron? Bueno, a sus mentores, a sus guías, ¿no? Sus facilitadores, que era como, oh, ¿qué podemos hacer? ¡Qué horror! Imagínate, chavales de 18 años, o de 17, ¿no? O sea, tú, con un año más, ¿no? Que es como, pues no sé, ¿qué hago? No sé, me ofende todo, no sé, ¿sabes? Y salen adelante. Y esta universidad, que bueno, se llama Team Labs, lleva 10 años, ¿eh? 10, y les va muy bien. Y han abierto, estaban en la Universidad de Mondragón y luego abrieron en Barcelona, han abierto en Madrid, han abierto en Málaga, han abierto en Valencia, o sea, va creciendo la cosa. Entonces, sí se puede hacer y sí debería ser el sistema. Pero mira a tu alrededor y mira la sociedad que tenemos. Y dime cuántas personas de las que conoces son capaces de vivir en la incertidumbre. Por ejemplo, siendo la mayor incertidumbre, creo que ser autónomo en este país, ¿no? Pero, o ser empresario, pequeño empresario. No, no sé si te suena lo que estoy hablando, Ricardo. Pues no, la gente quiere otra cosa. La gente quiere control. La gente quiere no tener que hacerse preguntas, no tener que pensar cómo van a transmitir a sus hijos la maravillosa aventura de la curiosidad. Pues muy difícil. Por más que los padres, o por más que el sistema cambie, tiene que ser una cosa conjunta, algo social, y no está bien visto. La incertidumbre no está bien vista. Tiene muy mala prensa. Sí, pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Es verdad que la incertidumbre no está bien vista, pero vivimos en un tiempo desde que
desde que llegó Internet a nuestra vida. Antes no lo tengo tan claro, pero desde luego, desde que llegó Internet a nuestra vida, vivimos unos tiempos que evolucionan muy rápido. La tecnología hace que el mundo cambie muy rápido. Con lo cual, podemos hacernos los locos y no mirar a la incertidumbre. Pero es muy absurdo pensar, no, yo voy a educar a mi hijo porque dentro de 10 años, no tenemos ni idea de cómo va a ser el mundo dentro de 10 años. El mundo cambia muy rápido. Y es un poco a veces como, pero nos creemos que vamos a educarlos para un mundo que conocemos. No es verdad. Realmente no, la incertidumbre es lo que tenemos, es que no hay otra cosa. Efectivamente, tienes toda la razón. Estamos en máximos de incertidumbre y la gente sigue apuntando a sus hijos a ADE. Dices, ADE, Administración de Empresas. ¿Qué empresas? Si dentro de 2 años vas a llegar a cualquier puesto de trabajo, se lo digo a mis alumnos y me miran con una mala cara. Dentro de 2 años vas a salir al mercado de trabajo y te vas a encontrar que para lo que te han preparado lo hace una inteligencia artificial, que ya está aquí, que ya está aquí. En los bancos, no sé qué, no sé cuántos, se va a tener que reinventar ese puesto. Tienes que desarrollar determinadas habilidades que no te han enseñado en la universidad y que tus padres no se les ha pasado por la cabeza porque han dicho, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Esto, aquí mismo, aquí. Aquí, porque tienes un espectro muy amplio para colocarte en muchísimos sitios. Si haces filología tal, pues solamente puedes hacer una cosa, que es mentira. Pero es como nos han educado a nosotros, que si haces arquitectura, solo puedes ser arquitecto, no puedes hacer otra cosa. No puedes ser profesor de yoga o cualquier otra cosa que se te pase por la cabeza. Y es un error. Entonces, la gente del futuro, pues las nuevas generaciones, van a estudiar para luego hacer cosas que no están, que no son para las que han estudiado. Y a mí eso me parece maravilloso. Y me gustaría muchísimo que la gente de tu edad, que el día de mañana tiene que elegir una carrera, se dé cuenta de que no se trata de elegir la carrera para la que vas a trabajar, sino elige la carrera en la que tú crees que tu potencial se va a desarrollar mejor. Y luego ya irás adquiriendo habilidades y habilidades para aquello específico y además, porque precisamente porque estamos en la era de Internet, todo lo puedes aprender fuera. O sea, lo que te van a enseñar en la carrera es nada en comparación con todo lo que puedes aprender gracias a las redes sociales, a Internet. O sea, puedes aprender las mejores. Yo doy macroeconomía. Bueno, pues los mejores profesores de macroeconomía tienen sus clases colgadas online. Entiendo que se nos está acabando. No, termina. Se nos está acabando, pero puedes terminar. Las mejores clases de macroeconomía están colgadas online en el MIT gratis. Todo. Yo he hecho cursos gratis para las mejores universidades y tal. ¿Qué es eso de que ahora en la universidad española, que es de lo más mediocre que hay, les vamos a enseñar cuál va a ser su puesto de trabajo, que no sabemos tampoco cuál va a ser? Entonces, a mí me gusta que los jóvenes tienen esa mente abierta de puedo aprender muchas cosas en muchos sitios, no tengo que tener necesariamente este título o el otro título, y yo creo que el futuro está abierto para que jueguen y sepan hacerse amigos de esa incertidumbre y de esa curiosidad. Bueno, no pasa nada. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho. Voy a meter baza. Yo empecé a ir a la universidad cuando la mayoría de la gente que está aquí no era ni proyecto. Es decir, la primera vez que yo saqué un diploma y lo colgué en la pared fue en el año 1975, hace algún tiempo. Entonces las universidades españolas pues eran referentes. Yo recuerdo que en la Complutense había muchos alumnos extranjeros, sobre todo de países de Oriente Medio, de Siria, de Líbano, de Egipto. Había también muchísimos sudamericanos que venían a estudiar a España porque la Universidad Complutense era un referente. Igual que ahora, que es un referente, pero de todo lo contrario de lo que era en 1975. Y estoy de acuerdo también en una cosa muy importante, y es que la universidad debe servir para formarnos, para que tengamos un pozo cultural. Luego trabajar es otra cosa. Porque tú te puedes formar muy bien para algo, puedes aprobar una oposición, como yo hice en su momento, para algo relacionado con lo que estudié, y al final
pues resulta que incluso haciendo una oposición para estar en un sitio donde vas a hacer teóricamente lo que has estudiado, pues acabas haciendo otra cosa. Porque el mercado de trabajo cambia, y cambia hasta exactamente en la propia administración, ¿no? Y ya está, y nada más. Y bueno, voy a hacer una cosa que solemos hacer los locutores de radio cuando entrevistamos a la gente. Bueno, yo soy locutor de radio desde que me jubilé, o sea, desde el año 2016. Antes me dedicaba a otra cosa. Me dedicaba precisamente a dar clases últimamente, con unas clases rarísimas. Pero fíjate, yo estudié en la Facultad de Medicina de la Complutense. Y mi último trabajo fue ser profesor de la Escuela de Pilotos de Caza y Combate de la OTAN. Es el último sitio donde yo he trabajado. No tiene mucha... Sí tiene que ver, porque esta gente, pues hay que cuidarla, por un lado, y por otro lado hay que enseñarle a que superviva cuando cae en donde no debe de caer si le derriba su avión. Y qué tiene que hacer para bueno, si tiene enfermedades o heridas o lo que sea, tratar de solucionarlas. Ese es mi trabajo. ¿Despertaba su curiosidad también? ¿Perdón? ¿Despertaba su curiosidad también? Bueno, la verdad es que es muy complicado, porque mira, no es lo mismo. Mis alumnos siempre han sido gente mayor. Yo no he tenido alumnos de 12, 14, 20 años, ¿no? Yo he tenido mis alumnos, incluso he tenido alumnos más mayores que yo. Y bueno, pues hay alumnos que van a aprender, y además no es que despierte su curiosidad, es que te atacan, ¿no? O sea, usted me tiene que explicar esto, porque a mí me interesa, porque mi vida me va en ello, ¿no? Pero también es curioso que gente de ese nivel, única y exclusivamente, lo que voy a decir es incomprensible, pero es verdad, va a hacer cursos a sitios como, por ejemplo, este que he dicho, y algunos otros centros de enseñanza donde he estado, simple y llanamente porque va a ganar unas dietas, le va a servir para su currículum, etcétera. Le da absolutamente lo mismo lo que le vayas a enseñar. Por desgracia, eso pasa con gente que tiene 30 o 40 años y que en un futuro puede ocupar puestos de alta dirección, no solo en el ejército, que es el concepto que hay en España, sino en muchos otros sitios. La gente, por ejemplo, que entra en el ejército norteamericano y tiene la idea de futuro, no tiene, su idea de futuro no es llegar a ser general, mandar en el ejército. Su idea de futuro es la empresa privada. Es una cosa muy curiosa, porque dice, bueno, pues este señor ha entrado aquí para ser militar. Sí, ha entrado para ser militar, pero su idea de futuro es acabar en una multinacional, por ejemplo, del petróleo. Y dices, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Mucho. Porque hoy en día lo que más se enseña en las facultades, digámoslo así, o en las escuelas militares, es logística. Y la logística es muy interesante para esos trabajos. Y bueno, ya he contado yo mi vida, pero no he hecho la pregunta. La pregunta es, aquí esta señora que tenemos emparedada, ¿está escribiendo algún libro? ¿Va a publicar algún libro pronto? Acabo de presentar mi último libro. Pues tienes que venir a mi programa de radio para que te entreviste. Muy bien. Como lo acabas de presentar, no te hago más preguntas, pero sí a Berta, teniendo en cuenta el tiempo que hace ya 3 o 4 mil años que salió el libro, ¿el próximo cuándo sale? Micro. Ya veremos. Micro. Ya veremos. Me va a tardar un poquito. ¿Pero estás trabajando en ello? Estoy trabajando en ello. ¿Me puedes adelantar algo? Poquito. Estoy trabajando en dos cosas diferentes y una de ellas tiene que ver, esto no va a ser una sorpresa para nadie, con la lectura y el arte de lectura, lógicamente. Y la otra sí está un poquito más en fases previas todavía, ese sí que no puedo contar mucho. Pero estoy trabajando en esa línea. Más que nada es un libro que sería casi complementario. Bueno, pues a ver si lo vemos pronto. Bueno, ¿queréis alguna pregunta más antes de que cerremos? Porque nos quedan menos de 5 minutos. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, aquellos señores del fondo te despachan. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecerle a Berta y a su gran amiga María. Su gran amiga María, que bueno, nos ha dado aquí un,
unas cosas muy interesantes, sobre todo de cara a educar a la juventud y de conocer la juventud. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias, muchas gracias, María. Y espero que vengáis otra vez pronto por aquí. ¿De acuerdo? La próxima vez que vengáis, será un miércoles.